Seguridad, a la Comisaría Local de la Policía Nacional, al CIR de Chimesí, en la modalitat d'humanisme. La Comisaría Local de la Policía Nacional fa la seva labor professional de prevenció i investigació d'actes delictius ací al CIR des de mitjans del segle passat. Ha dut a terme innombrables intervencions humanitàries, la més important la que es va fer com a conseqüència del trencament de la presa de Tous el 20 d'octubre de 1982 i la direcció en dispositius per a trobar persones desaparegudes en zones rurals. Diàriament assistís la ciutadania que es comunica amb la policia per telèfon a través del 091 i cada setmana s'hi fan centenars de documents d'identitat, passaports i documents a ciutadans estrangers. L'àrea de participació ciutadana de la comissaria porta a cap els seus servicis en les escoles i instituts del CIRA, en els quals facilita informació a la ciutat i germanalla de la nostra localitat per tal de conscienciar-los contra l'assetjament escolar, evitar un mal ús d'internet i de xarxes socials i conscienciar contra la violència. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà i seguirà l'escut de la ciutat al senyor comissari Carlos Manuel García Altas. Y dos de sus antiguos responsables, al objeto de recibir con satisfacción, orgullo y honor esta insignia de oro de la ciudad de Alcira. En este magnífico salón de plenos, hoy, día 30 de diciembre, día en que se conmemora el 781 aniversario de la entrada del rey Jaume I en Alcira. Quiero agradecer en nombre de todos los miembros de la comisaría y en el mío propio este reconocimiento por parte de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento. El próximo 13 de enero del 2024 se conmemorará el bicentenario de la creación de la Policía Nacional, bajo el reinado de Fernando VII como Policía General del Reino. Si bien la Policía Nacional nos encontramos en Alcira desde mediados del siglo pasado, desarrollando nuestras labores policiales de prevención, investigación y humanitarias, habiendo variado de denominación en varias ocasiones, como Cuerpo General de Policía, Cuerpo Superior de Policía y como Policía Armada o Policía Nacional, siendo esta última denominación actual, como todos ustedes saben. Por nuestras dependencias han pasado en los últimos 80 años centenares de policías. Con una otra denominación han llevado a cabo su labor con sacrificio, tenacidad y celo, con el fin último de procurar la mayor seguridad y defensa de los ciudadanos de Alcira. Todos los policías de ayer y de hoy, con nuestro trabajo y esfuerzo, hemos contribuido en este reconocimiento que se nos otorga en el día de hoy, teniendo un especial recuerdo a los que ya no están con nosotros. Nuestro trabajo no es siempre entendido, ya que comprende labores muy diversas, desde las asistenciales humanitarias, la confección y entrega de documentación personal como DNI o pasaportes, la prevención, investigación y detención por la participación en hechos delictivos, así como la sanción por la comisión de determinadas infracciones administrativas, entre otras. Pero siempre se nos ha de ver como una parte de la sociedad, que está ahí para servir y proteger a los ciudadanos. Siempre seremos su apoyo, perdón. Para proteger a la ciudad. Siempre seremos su apoyo a cualquier hora, del día o de la noche, en cualquier momento y lugar. Siempre que nos necesites estaremos ahí para escucharles y ofrecerles nuestro auxilio, protección, trabajo y esfuerzo. Hoy, con la entrega de esta insignia de oro, todos los que formamos parte de la comisaría nos sentimos aún más si cabe parte de Alcira y espero que ustedes también nos sientan más cercanos.
como una más de las instituciones de la sociedad civil. Para finalizar, quiero nuevamente agradecer a toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcira este reconocimiento e indicarles que la Policía Nacional continuará siempre ahí, con su labor y protección y auxilio a todos los ciudadanos de Alcira. Gracias.